Bueno, bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas. Estamos muy contentos de ver muchas caras y a tanta gente acá hoy. Como saben, estamos reunidos para la presentación del Diccionario Histórico Crítico del Marxismo-Feminismo. Tenemos, la verdad que tuvimos mucha alegría de contar en esta convocatoria con Mónica Tarducci, con Laura Arnés y con Sara Pérez. Así que bueno, lo primero que vamos a hacer es contarles, Mariela y yo, que me llamo Carola Pivetta, un poco en qué consiste este proyecto y cómo surge el diccionario que presentamos hoy. Los dejo con Mariela, que va a comenzar. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Esperamos que estén todas y todos muy bien. Para nosotras, como dijo recién Caro, es un placer tener la oportunidad de realizar esta presentación en este ámbito. Yo soy Mariela Ferrari y estoy acá junto con Carola Pivetta en calidad de docentes de la casa y también como colaboradoras de la edición del Diccionario Histórico-Crítico del Marxismo, específicamente la primera compilación en español ya publicada y dedicada a marxismo-feminismo, cuya tapa tenemos ahí. Y que se encuentra a la venta también afuera. Agradecemos mucho el espacio para la presentación y la próxima lectura de las compañeras de la mesa. Nuestra tarea con Caro acá es explicar un poco o contextualizar el proyecto con el Instituto de Teoría Crítica de Berlín, que son los editores iniciales del Diccionario Histórico-Crítico del Marxismo en alemán, dónde y cómo surge el proyecto de nuestro trabajo con ellos. Y la colaboración con el instituto surge mediada por Miguel Veda, el director del Departamento de Letras y también profesor de la Cátedra de Literatura Alemana, por nuestra parte, y Víctor Stratzeri, responsable del proyecto de internacionalización desde el INCRIT. El proyecto de publicación en español de un volumen dedicado a una selección de artículos o entradas sobre marxismo-feminismo se inició en el contexto del Diccionario Histórico Crítico del Marxismo, ¿no? Se inició a comienzos del año 2020, a partir de la iniciativa de internacionalización del Instituto de Teoría Crítica de Berlín, el INCRIT, gracias al apoyo de la Fundación Rosa Luxemburg, con financiamiento del Ministerio Federal para la Cooperación y el Desarrollo Económicos de Alemania y en colaboración con la editorial Herramienta, que también está presente acá. En el marco de este proyecto de internacionalización, actualmente estamos trabajando en una segunda y tercera compilaciones, publicaciones en español, de entradas del Diccionario Histórico-Crítico del Marxismo. La segunda compilación va a estar dedicada a arte, cultura y estética y va a ser publicada por esta facultad. Y la tercera compilación finalmente va a ser dedicada a teoría crítica y cambio social. Si nos remontamos un poco en el tiempo y para comprender un poco qué es el instituto y de dónde viene el Diccionario Histórico Crítico del Marxismo, el proyecto de publicación de un diccionario crítico del marxismo que complementara los que ya existían, como el de George Labica, nace en 1983. El primer volumen general del Diccionario Histórico Crítico del Marxismo se publica en 1994 y ese primer volumen incluye entradas que van desde, en alemán, Abbau des Staates, que significa reducción progresiva del Estado, hasta Avantgarde. Ese sería el primer volumen en el 94. Es decir, eso implica que el diccionario se sigue publicando y estamos en la letra M. Y, de hecho, se está proyectando la letra N a P, digamos, el volumen dedicado a eso, la sección del volumen dedicado a eso, porque se va agrandando cada uno de los volúmenes, incluyendo más entradas. Los conceptos incluidos en el diccionario no necesariamente son conceptos de teoría marxista. Y a esto también se va a referir un poco Carola en un ratito. Por ejemplo, el diccionario incluye entradas como amor, jeans, clones o clima. Pero desde una perspectiva, por supuesto, situada, contextualizada en el marxismo. En su edición original en alemán, el diccionario proyecta la publicación de 15 volúmenes que están en curso, digamos, que se están realizando, en proceso, divididos a su vez en tomos, y actualmente, como les decía, se encuentra en la publicación del volumen 9/2, letra M. El libro que presentamos hoy es en realidad resultado a su vez de una compilación en alemán que reúne algunas entradas que incluyen una perspectiva feminista. De esa selección alemana del diccionario completo, se hizo a su vez una selección
en 3 volúmenes y se tituló Diccionario Histórico Crítico del Marxismo Feminista. Nosotros ahí hicimos un pequeño cambio, que es decidir publicar el texto como Marxismo-Feminismo, que también hay una decisión política respecto de eso en nuestra edición. Una de las condiciones de la presente publicación era que las entradas debían conservarse en su formato original. Esto es muy importante. Sin modificaciones, sin agregados, sin correcciones, ya que uno de los objetivos del trabajo de Linkrit es reflejar la propia historicidad de los conceptos incluidos en la obra para posteriormente mostrar críticamente esa situación de escritura de las entradas de autoría. Son entradas situadas en diferentes espacios y en diferentes momentos históricos. Por lo tanto, la idea es crear debate, crear diálogo respecto de esa situación original. Entonces, la idea es abrir la posibilidad de debate con la actualidad latinoamericana, hispanoamericana, global y regional, y sus enfoques marxistas, feministas también situados. De acuerdo con la extensión calculada para la publicación, se estableció una compilación que se publicara en un volumen que reúne 34 entradas, muy disímiles entre sí, porque los autores son muy diversos, pero que resultaran significativos y pertinentes para nuestra discusión actual. Entre esas entradas figuran conceptos como bruja, heteronormatividad, homosexualidad y trabajo femenino. Además, el volumen incluye 3 prólogos de Frigga Haug, que es una de las fundadoras del INCRIT, del Instituto de Teoría Crítica del Marxismo, y también reconocida feminista internacional, autora además de varias de las entradas incluidas en la selección. El otro prólogo, tenemos los 3 prólogos de la selección original en alemán, que salieron entre los años 2003 y 2014, y hay un segundo prólogo del grupo de compañeras feministas que realizó la selección de entradas para nuestra edición específicamente. En un ratito voy a indicar algo sobre esto. Además, a fin de llevar adelante la tarea de manera cooperativa y cohesiva, diferentes grupos de trabajos fueron coordinados entre sí por Víctor Strazzeri, por Miguel Veda y por mí. Tras una preselección por parte de Alex Wisniewski y Florencia Puente, coordinadores del proyecto del programa Feminismos Globales de la Fundación Rosa Luxemburg de Buenos Aires, de hecho Alex me parece que está acá, ¿no? Vamos a agradecerle en este sentido. La selección final de las entradas de la compilación quedó a cargo del grupo de feministas Aide García Bravo de la UNAM de México, Julia Expósito de la Universidad Nacional de Rosario y Gabriela Mitidiere, que es docente de la casa en la carrera de historia, que justamente en este momento se encuentra dando un seminario dedicado a género. Juntas trabajamos a partir de las entradas que, por un lado, habían sido escritas, porque no todas han sido escritas. Hay muchas programadas, pero que no han sido escritas. Desde la M en adelante aún no están. Por otro lado, había un grupo que ya estaba traducido inicialmente de entradas, pero muy pocas. Entonces tuvimos que realizar un trabajo también de traducción de los trailers, los resúmenes de esas entradas para que las compañeras pudieran definir. Y esto en sí mismo, estas mediaciones traslativas o de traducción, también implicaron otros desafíos que las compañeras describen un poco en el prólogo, ¿no? Finalmente, en los 2 años tan particulares en el contexto global, en el latinoamericano y también en el argentino, por un lado por la pandemia, el diccionario comenzamos con ese trabajo en el año 2020, cerramos la publicación o logramos la publicación en el año 2021 a finales, y también en el contexto argentino, específicamente a partir de la aprobación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, nuestra idea es que el volumen, primera compilación en español de entradas del Diccionario Histórico Crítico del Marxismo, adquiera su sentido pleno como posibilidad y como puntapié inicial para un debate más profundo de enfoques y posiciones respecto del marxismo-feminismo desde Latinoamérica. Agradecemos mucho el espacio y aprovechamos para hacerle llegar la invitación a participar de forma más directa, y este es un segundo objetivo de esta presentación, en la iniciativa de Linkrit de 2 maneras posibles. La primera son colaboraciones en el blog de Linkrit, en su sección en español, que
coordina justamente Carola y ahora les va a contar un poco acerca de eso, y también como posibles autores de próximas entradas del diccionario u acepciones incluidas en el diccionario, porque ese es un trabajo que se continúa haciendo y la idea de publicación y de internacionalización es apelar a que nuestros oyentes o los que lean el texto también quieran hacerlo. Gracias. Bueno, les voy a comentar un poquito estas dos posibilidades que mencionó Mariela, muy brevemente, así pasamos a lo que queremos escuchar, pero después cualquier cosa, hacia el final de la charla, tal vez pueden acercarse si tienen alguna duda con respecto a esto. Desde este año, a principios de año, tenemos el INCRIT y el diccionario particularmente, tiene un blog, que es ese que ven ahí. Ese blog es en tres idiomas, en inglés, en alemán y en español, y es parte del proyecto de internacionalización del diccionario, que tiene el objetivo de sumar más colaboradores y colaboradoras primero al diccionario y tal vez como una vía de acceso al blog en primer lugar. En este blog, por un lado, hay información sobre el proyecto, sobre la historia y sobre los orígenes del diccionario, sobre cómo funciona el proceso de escritura de una entrada para el diccionario, desde el primer borrador hasta la versión definitiva, que en general son procesos largos. Miguel Veda también participó en ese sentido y puede testimoniarlo, digamos. Y también hay información sobre las conferencias anuales del INCRIT. En realidad eran anuales hasta la pandemia. Este año se retomaron y esperemos que vuelvan a ser anuales. Y también figuran, digamos, o pueden encontrar, entradas sobre distintas iniciativas de este proyecto de internacionalización, como por ejemplo la cooperación con China. Hay una edición china del diccionario que ya va por su segundo volumen y que realmente hay un trabajo enorme de un grupo de traductores al chino. Luego, además de esto, de esta información general, hay entradas que son las que pueden ver algunas a la derecha. Como les decía, están en esos tres idiomas y son colaboraciones o contribuciones de distintas personas que se acercan, que muchas veces tienen que ver con sus temas de investigación y de interés. A veces son diálogos o son propuestas de diálogos con algunas entradas del diccionario ya editadas en los tomos, como les decía Mariela, hasta el tomo 9. Por ejemplo, es el caso de el segundo que ven ahí, no se ve nada la letra, pero es sobre la entrada inteligencia artificial, ¿sí? Esa entrada es del 2012 y 10 años después, en ese tema en el que hubo cambios, hubo conflictos nuevos, hay cuestiones para agregar, para debatir, el artículo este trata de complementar, digamos, esa entrada ya publicada hace 10 años. En otros casos son las entradas muchas veces podrían llegar a funcionar como un primer acercamiento o como un tráiler, como decía Mariela, un resumen de una entrada que luego se tiene intenciones de desarrollar para el diccionario, ¿sí? Este es el caso de Petroleras, el último que ven ahí, que no se ve tampoco bien, pero bueno, después podemos comentarlo un poco porque es una de las entradas que vienen en los tomos siguientes del diccionario. Entonces, esa sería un poco la... Y a veces incluso hay autores que, por ejemplo, un mexicano, Javier Sigüenza, que escribió la entrada Mestizaje, que quedaron algunas cosas en el tintero, que tiene intenciones de escribir para el blog. Él ya es autor de una entrada para el diccionario, la terminó y una vez que terminó, tal vez está pensando una contribución para el blog como lugar donde exponer ciertas cosas que quedaron sin desarrollar en la entrada, ¿no? Así que esas son un poco las posibilidades y entonces la idea es que si alguno tiene interés en conocer cómo funciona, puede acercarse, puede escribirnos tanto a mí como a Víctor Stratzeri, y podemos ponernos de acuerdo, digamos, en algún tema o en alguna posibilidad de contribución para el blog. Luego, la segunda posibilidad de las que les habló Mariela, les anunció,
es escribir, sumarse como escribiendo una entrada para el diccionario o una acepción, porque verán en el libro, por ejemplo, que algunas entradas tienen más de un autor o una autora. Por ejemplo, en el caso del diccionario, creo que es la entrada Tercer Mundo. El primer autor no incluía ninguna perspectiva feminista y luego hay una colaboración que sí la incluye. De modo que esta sería otra posibilidad. Acá verán en la lista que pueden ver adelante algunas de las palabras claves de los volúmenes que próximos que están en preparación. El volumen 10.1, por ejemplo, comienza con la entrada contradicción secundaria y termina con la entrada ecofeminismo. O sea, va de la N a la O, con diéresis en alemán. Y el siguiente, el 10.2, que está planeándose, todavía algunas entradas empiezan a escribirse, incluye entradas como patriarcado, petroleras, era esta que les decía que tenemos en el blog una entrada muy interesante que los invito a leer, de Annabel Bonnet, que escribió un poco comentando esta noción que se refiere a las mujeres de la Comuna de París y como primer movimiento masivo o, digamos, numeroso de mujeres que exigían o que demandaban cambios sociales muy, muy concretos. Y esta palabra que tiene una historia primero denigratoria, como un mote que les pusieron tildándolas de petroleras, de incendiarias, de locas, ¿no? Y luego fue reapropiada. Entonces, Bonnet ahí se refiere un poco a los usos y a las reapropiaciones de este término. Así que, si les interesa ahondar, los invitamos a ver la entrada del blog. Otros términos que van a estar incluidos en los siguientes tomos son estos que ven acá: occidentalismo, orientalismo, peronismo, fantasía, quizás en esta facultad, reunidos en este marco de una cátedra en la carrera de letras, puede tener algún interés, fenomenología también. Así que les dejamos estas simplemente como para que puedan tener una idea de qué entradas estamos proyectando, y en cualquier caso los invitamos a acercarse si quieren saber más sobre esto. Con este pantallazo entonces por el proyecto, esperamos haber despertado su curiosidad para que nos busquen, visiten, sigan, escriban a través de los canales que tenemos. Vamos a ponerlos acá. Espero que se vea, sí. Está la dirección del Instituto de Teoría Crítica de Berlín, nuestros mails están allí. También el blog del que les hablé, y por último el muy recientemente inaugurado Instagram, que es hkwm-internacional con T. Así que bueno, pueden buscarnos por cualquiera de esos medios, y entonces los invitamos a explorar un poco más en estos espacios, y les dejamos entonces nuestros contactos para que se animen a participar en este diálogo y en este debate que inicia esta publicación. Que se piensa como un ámbito de intercambio, pero también de cuestionamiento de esas otras perspectivas reunidas en la obra. Para eso entonces, para empezar ese diálogo y ese cuestionamiento, cedemos la palabra ahora entonces a Sara Pérez primero. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Bueno, quiero agradecerles la oportunidad de participar en la presentación del diccionario. Voy a abordar una sola de las entradas, pero previamente quería hacer algunos comentarios, que es la entrada Lenguaje de Mujeres. Pero antes de ahondar en el comentario de la entrada, me gustaría retomar un poco aquí lo que dijeron las compañeras y pensar desde una perspectiva discursiva, crítica y feminista, el proceso de producción que implica llegar a ser un diccionario histórico, crítico del marxismo-feminismo, que nos deben para el debate la discusión de por qué no del marxismo feminista o del feminismo marxista. Pueden sonar a sutilezas, pero quienes nos dedicamos al lenguaje y al género
nada de ello pasa desapercibido y siempre nos da curiosidad. ¿Por qué les decía pensar el proceso de producción? Bueno, desde los estudios del discurso, de los estudios feministas y críticos del discurso, sabemos que toda producción, en tanto elección, es una producción de sentido. Entonces, pensar que este objeto, que este texto es el producto de, ahora me entero mucho más que por los prólogos, de arduos, complejos y colectivos procesos de selección, son también complejos procesos de producción de sentido en términos de qué discursos respecto del marxismo feminista o del marxismo feminismo esta editorial, estas editoras, estos editores nos están proponiendo en el ámbito de América Latina en lengua española. ¿Sí? En ese sentido, entonces, toda edición es pensada como un acto de recontextualización, de producción de sentido y de participación de debates en la esfera pública. Interesante el punto puesto, el intento de traer cuestiones del debate en América Latina, en el Tercer Mundo, el trabajo de Pablo González Casanova, que estuve tentada de discutirlo también. Me parece que también implica tratar de poner una mirada diferente y desde el sur, que también puede enriquecer los procesos teóricos críticos del marxismo feminista y del no tan feminista también, pero esperemos que sea en otro sentido. La editora, cuyo nombre no voy a reproducir porque me da mucha vergüenza la fonética que podría llegar a aparecer, ella advierte que muchas de las entradas no son feministas y sin embargo se realizan en el marco del marxismo, y esto me parece un punto a considerar cuando vayamos al análisis de la entrada que me interesa. Pero en síntesis entonces, me gusta pensar o propongo que pensemos esto como una acción concreta de trabajo lexicográfico y terminológico feminista. Y esto lo hago, breve excurso y banderita de profesión, porque quienes nos dedicamos a la lingüística, entre nuestras muchas tareas y nuestros muchos ámbitos de trabajo, tenemos la lexicografía y la terminología. Por lo tanto, no podemos menos que aprovechar la oportunidad para pensar que la lexicografía y la terminología también requieren de una perspectiva de género y de una perspectiva feminista, como los diccionarios de la Real Academia Española lo han demostrado hasta el momento. Entonces, producir un diccionario es una tarea profesional, es una tarea de producción de sentido y también es una tarea política e ideológica. Y por lo tanto, en el caso de quien nos dedicamos a la lingüística, a la terminología o a la lexicografía, no es mi caso, aclaro, hay colegas muy reconocidas como Andreina Adelstein, por ejemplo, que se dedican a ese campo. Bueno, saludamos la idea de que se produzcan diccionarios críticos desde una perspectiva feminista y con la honestidad intelectual de advertir que no todas las entradas así lo son. Vamos entonces a la entrada que me interesaba analizar, solo para polemizar, aclaro, por eso la elegí. La entrada de la que voy a hablar se llama Lenguaje de mujeres. Primer problema, si yo pongo una entrada, esa categoría refiere a un hecho de la realidad o a una categoría de la teoría. Le doy entidad a algo llamado lenguaje de mujeres. Voy a volver sobre esto al final. Es tan compleja la polémica, como dice la propia autora de la entrada, es tan polémica la idea de que existe un lenguaje de mujeres que ella misma empieza proponiendo como marco teórico de la entrada, empieza por el lenguaje sexista, no empieza por el lenguaje de las mujeres. Perdón, y me olvidé de decir algo. Saludo a la colega que escribió la entrada, que es terminóloga. Es una lingüista que escribe esta entrada con una expertise, con una formación en terminología, lo cual además da cuenta de un proceso, de nuevo, de un trabajo y de un relevamiento del campo muy preciso, crítico,
Y yo creo que en esa trampa que le propone la entrada, lo que después le haré las preguntas a las colegas, ¿quién define las entradas, el nombre? Porque la entrada es lenguaje de mujeres, ¿sí? Langage de femmes en francés. Pero apenas comienza, la autora, me voy a permitir citarla, afirma, el lenguaje fue reconocido como un aspecto de la dominación en las relaciones de género con diferentes ponderaciones y perspectivas de liberación. El lenguaje sexista es expresión y portador material de ideologías misóginas con repercusiones en otras prácticas sociales. Claramente no es el lenguaje de mujeres el que tiene las repercusiones en otras praxis, en tanto importador de material de ideologías misóginas. La autora de la entrada propone releer el lenguaje desde una perspectiva marxista y feminista crítica, y para ello se para en una reflexión respecto del sexismo del lenguaje. Podemos decir entonces que esta entrada léxica, que termina diciendo que el lenguaje es un componente fundamental para la opresión y, por lo tanto, para la liberación de las mujeres, porque como praxis regula, como praxis social regula posibilidades, imposiciones e imposibilidades de la conquista de experiencia, la determinación de la identidad y los ámbitos de acción, este inicio de entrada léxica es una especie de programa marxista-feminista respecto del lenguaje, quizás menos impregnado de la filosofía de Voloshinov de lo que nos hubiera gustado, aprovechando una mirada marxista de la filosofía del lenguaje, pero, algo que también nos gusta, eso sí, claramente alejado de una lectura estructural determinista de la lengua, en tanto y en cuanto plantea que hay una posibilidad, ámbitos de acción, resistencias. Más adelante, la entrada, que de por sí es relativamente extensa para lo que estamos acostumbrados quienes nos dedicamos a la lingüística, que nos presten tanta atención, no deja de ser un gesto generoso. La entrada comienza a trabajar distintos enfoques que, efectivamente, dentro de la lingüística funcionalista, no de la lingüística marxista ni del análisis del discurso, han abordado la cuestión del lenguaje, lenguaje de las mujeres, comillas. Y en una interesante historización pone como fecha de inicio una obra de una autora que quienes cursan esta materia pudieron discutir la semana pasada, que es Robin Lakoff, quien discute y polemiza respecto de este lenguaje de las mujeres en un libro que, por cierto, no se llama El lenguaje de las mujeres, sino que se llama El lenguaje y el lugar de las mujeres. ¿Sí? Si bien luego algunas de sus discípulas, como Deborah Tannen, hablarán del estilo de las mujeres, del lenguaje de las mujeres, etc. En la entrada, para mi sorpresa, por mi desconocimiento, debo decir, se destaca el rol dentro de la crítica feminista y de la lingüística feminista alemana de, disculpen de nuevo, Senta Trömel-Plotz, como una de las lingüistas más importantes de la República Federal Alemana, cuya obra inicia en 1978. Y adelantándome algo que discutiremos también en el transcurso de la materia, les cuento que Senta Trömel-Plotz escribió una de las críticas más agudas, ácidas e interesantes sobre la obra de Deborah Tannen, precisamente cuestionando la existencia de categorías tales como lenguaje de las mujeres o formas de malos entendidos entre mujeres y varones, porque reivindicaba la idea de que existen relaciones de dominación y relaciones de poder en esos intercambios lingüísticos. Senta Trömel-Plotz, según nos comenta la entrada al diccionario, estudió tanto el sexismo en el sistema de la lengua como el comportamiento conversacional masculino dominante. Podríamos decir en brevemente, que estudió tanto al sistema estructura como al uso diferencial por géneros, lo que siguió luego otra autora que lamentablemente no he leído y no sé si está traducida, que es Louise Pustsch, quien estudió
el masculino genérico o el masculino como no marcado. Según advierte la entrada, me gustó esta parte, es materia de controversia si las mujeres y los hombres hablan diferentes lenguajes, yo espero que podamos solucionar esa controversia rápido, o si son estilos conversacionales de acuerdo con la situación, sea una situación mixta entre mujeres o entre varones. No hay controversia, y esto me gustó, sin embargo, respecto del carácter sexista en cuanto a lo masculino como no marcado, tanto en español como en alemán. Y recupera incluso en los debates en lengua francesa. Voy a ir un poquito más rápido para... Bueno, se le hacen unas críticas que no comparto, así que no voy a reproducir. A Senta-Tremel-Plötsch, porque dicen que Senta-Tremel-Plötsch está queriendo como jerarquizar a las mujeres por encima de los varones. Yo no la he leído por completo, he leído algunos de sus artículos y creo que es una crítica que no va, pero bueno, por algún motivo está. Y entonces, aquí quiero retomar algunos de los tópicos que sí hacen eco en nuestras demandas, en nuestra agenda pública. No es posible, en términos teóricos, al menos desde mi modesto punto de vista, disociar la existencia del sexismo en la lengua de los discursos que sostienen y reproducen la dominación como procesos de producción de sentido inconmensurables. No es la lengua es sexista y los discursos no sabemos. No, la lengua posee características que hacen que su uso implique la reproducción del sexismo. Y además, los discursos hegemónicos reproducen esas mismas representaciones que dan lugar a la dominación y habilitan las posibilidades de resistencia. Pero no podemos disociar la lengua como sistema de su uso como ámbitos que no se conocen entre sí, ¿sí? La lengua es ese conjunto de recursos semióticos que los hablantes tenemos para poder producir sentido. Y cuando producimos sentido, producimos sexismo, producimos discriminación de género y una multiplicidad de discriminaciones de otros tenores. De modo que, sostengo yo, se tratarían de procesos convergentes, porque el lenguaje es la producción de sentido mediante distintos recursos. Ya lo dije, gramaticales, retóricos, y morfológicos, estilísticos. Ahora bien, sobre el final, y con esto voy cerrando, de la entrada, la autora afirma, en una interesante reformulación teórica, las praxis lingüísticas, cito, surgen en momentos históricamente concretos, sirven a ciertos intereses, son sostenidos por estos y son siempre controversiales. Para rastrear el sexismo en el lenguaje, tanto los discursos dominantes como los de la resistencia deben ser investigados como praxis ideológicas, observando sus posiciones en cuanto a sujetos de género y su conexión con las relaciones de dominación y los grupos dominantes. Pero el método que se propone en la entrada para estudiarlo, que también está desarrollado en el diccionario, es el trabajo de rememoración colectivo del movimiento de mujeres. Y aquí radica mi pedido a futuro, que es que el método, que la lingüística y los estudios del lenguaje y las feministas lingüistas hemos estado desarrollando para estudiar las praxis y los discursos dominantes, es el análisis crítico y feminista del discurso, de esos discursos dominantes, cuya entrada, por cierto, análisis del discurso, aparece mencionada como existente en el diccionario mayor, pero no aparece en el diccionario crítico marxista-feminista. Entonces, quizás por ahí tenemos un camino para poner en diálogo estos mecanismos que nos permitan cuestionar los discursos dominantes y el lenguaje sexista. Así pues, voy cerrando, la entrada sobre el lenguaje de las mujeres presenta un doble juego. Por un lado, al construir esta entrada como tal, y no la de lenguaje sexista, pone el foco y ratifica la existencia de un lenguaje de las mujeres que luego,
con criterio y como corresponde, desde un enfoque marxista-feminista, pone en cuestión. Por otro lado, propone recurrir a las estrategias del movimiento de mujeres, pero deja de lado el instrumento intelectual crítico más productivo que poseemos desde la lingüística, que es el análisis crítico y feminista del discurso para dar cuenta de las relaciones de dominación. No obstante estas dos críticas, debo decir que el simple hecho de que se dé lugar a una entrada sobre el lenguaje en un texto marxista-feminista y se problematice en términos de las relaciones de dominación de género constituye un avance y un mensaje optimista para las lingüísticas y para los feminismos. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes, agradezco muchísimo la invitación de Miguel Veda, de Carola, que con la cual nos hemos comunicado por mail, y de Mariela. En un día tan especial, además, yo quiero recordar a las mujeres que fueron asesinadas en Trelew el 22 de agosto de 1972. Recordemos sus nombres. A pesar de que los sé, los anoté porque temo olvidarme, estoy un poco emocionada cada vez que recuerdo esto. Clarisa Lea Place, María Angélica Sabelli, Susana Lesgar, Ana María Villarreal y María Antonia Berger. Ahora y siempre. Bueno, dudé qué tema elegir ante esta, porque empecé a leer Bruja y dije qué completo que es este tema, pero digo, bueno, no vamos a caer las antropólogas siempre hablando de cosas esotéricas. Entonces, elegí Control de la Natalidad porque me parece que es un tema que tiene que ver con la libertad de las mujeres, tiene que ver con políticas de Estado, tiene que ver con malos entendidos entre la izquierda y el feminismo en América Latina. La entrada habla de varios temas, entre ellos la polémica Malthus versus Marx, habla de Margaret Sanger y Emma Goldman, una anarquista, como ustedes saben, y la otra una famosa enfermera, famosa porque trabajó la cuestión de la natalidad en Nueva York, a principio de siglo. Se nombra también a los sexólogos, se habla de la huelga de vientres dentro del socialismo y las distintas opiniones al respecto, de las políticas coloniales de los años 60, de qué pasó en Rusia y otros países socialistas, qué pasó después de la caída del muro, o sea, muchos temas, como verán, el caso tan especial de China. Y la cuestión de las luchas por el derecho al aborto, que para mi gusto muy poco trata, que eso es algo que por ahí habría que rever, ¿no? Entonces, dada esta magnitud de temas, me gustaría centrarme brevemente en dos o tres cosas que me parecen importantes. Primero, rescatar a Alejandra Kollontai, porque Alejandra Kollontai insistía, ¿no es cierto?, tanto en los cambios que debían hacerse en lo social como en lo de la llamada intimidad, en una época donde era muy difícil hablar y donde las socialistas eran mal interpretadas, inclusive por sus referentes políticos, ¿no? Entonces ella historizó las relaciones de la intimidad, como el amor, el matrimonio, y habló de aborto. Entonces ella, que era militante rusa anterior a la revolución, Lenin la nombró comisaria del pueblo, como ustedes saben, para la seguridad social, y le confió la redacción de la nueva legislación familiar, ¿no? Entonces, a partir de 1917, lo primero que se hace es no penalizar al aborto y empezar a discutir el derecho al aborto, pero acompañado de políticas activas de protección a la madre obrera. El decreto, como sabemos, es de 1920 y convirtió al nuevo Estado, al Estado socialista, como el primer país del mundo donde la mujer podía solicitar la interrupción voluntaria del embarazo. Entonces, acá vemos una preocupación de una militante comunista. Por otro lado, también las feministas con la limitaciones propias de la época,
hablaban de lo que se llamaba la maternidad voluntaria, la maternidad consciente, ¿no? Que fue central a fines del siglo XIX y en el XX, y muy difícil de hacer pública, porque si ya ser feminista era motivo de ir a la cárcel, hablar de estos temas era sumamente difícil, y sobre todo en una época donde no estaban las condiciones materiales para separar sexualidad de reproducción. Entonces, las feministas hablaban de la autodeterminación del cuerpo y había un amplio consenso de la necesidad de limitar los nacimientos. Muchas feministas eran médicas o enfermeras que se preocupaban por las condiciones de salud de las mujeres pobres a quienes atendían. Por eso Margaret Sanger se pone en contacto con esta problemática, porque ella trabajaba como enfermera en el barrio irlandés, donde las mujeres morían por aborto, porque qué religión tienen las irlandeses. Y acá recordemos que en todos estos temas la gran enemiga de las mujeres ha sido la Iglesia Católica, ¿no es cierto? De las mujeres, del sindicalismo, de los derechos humanos, ¿de qué no fue enemiga la Iglesia Católica? Pero bueno, en este caso estaba en contra de la llamada planificación familiar que llevaba adelante Margaret Sanger. Pero hay otra cuestión que por ahí no se nombra en la entrada, a pesar de que se nombra a las anarquistas, que es el neomalthusianismo de las anarquistas, ¿no? Las y los anarquistas. Si ustedes ven las obras, los escritos dedicados a la problemática cultural del anarquismo, y en eso les recomiendo artículos de Elena Andrés Granel, que ha hecho muchos artículos respecto de esta problemática, problemáticas feministas, hacen hincapié en la cuestión de la tarea cultural, que para los y las anarquistas el cambio social era imposible de lograr sin transformaciones en el plano de la intimidad, en las relaciones interpersonales, y esa preocupación por desterrar el autoritarismo y la coacción, ¿no es cierto? Entonces, las anarquistas, que eran feministas, pero no querían que se las nombrara feministas, porque para ellas el feminismo era un fenómeno burgués, estaban, digamos, eran críticas a la familia, como lo era todo movimiento emancipatorio del siglo XIX y XX, y había una conciencia de la subordinación de la mujer, como se decía en la prensa de la época, esclava del padre, del marido, del hermano, del patrón. Entonces, lo que hacen los y las anarquistas es una reelaboración del malthusianismo. Y eso me parece importante, cómo se resignifican determinados conceptos, porque Malthus estaba en contra de cualquier método anticonceptivo. Él no quería que la población se reproduzca, pero no tenía ningún método, era activamente contrario. En cambio, para los y las anarquistas, la limitación de los nacimientos entre las clases populares era pensada como una estrategia defensiva frente a las condiciones de vida impuestas por el capitalismo y como una estrategia de emancipación femenina. Por ejemplo, en 1900 hay un congreso sobre neomalthusianismo que se hace en la clandestinidad porque el gobierno francés no lo permitía, donde va Emma Goldman y muchas de las feministas de la época. Lo que primaba en los anarquistas era la resistencia política frente a la explotación de clase y la oposición a la guerra. Entonces, el razonamiento era: el exceso de mano de obra provoca desocupación y abaratamiento de la mano de obra que alimenta a los ejércitos. Por ejemplo, una anarquista brasilera muy conocida, María Lacerda de Moura, decía: la patria necesita soldados, la fábrica obreros y la iglesia fieles. Tanto para los reaccionarios como para los revolucionarios, la mujer no es otra cosa que una máquina destinada a fabricar carne de cañón o de barricada. Y decía no a la maternidad irreflexiva. Y acá es muy interesante, ella dice hombres para las barricadas, o sea, crear personas también para la lucha revolucionaria, porque era lo que se discutía. Si ustedes ven la entrada, eso está muy, muy bien explicado respecto de la polémica de la huelga de vientres. Pero acá lo que hace Lacerda es hablar no solamente
los nacimientos engrosan las filas de la mano de obra, sino también de las barricadas, ¿no? Entonces había una conciencia de separar reproducción de sexualidad, se hablaba del amor, o sea, tener sexo solo por amor, no pensar en la reproducción. Y la entrada nombra como algo importante, como un antecedente a los reformadores sexuales, a los sexólogos. Pero la gran diferencia con los anarquistas, con los y las anarquistas, es que los reformadores sexuales de fin del siglo XIX, principio del XX, no combatían al capital. Las reformas sexuales y morales no se hacían teniendo en cuenta la lucha de clases, que en los anarquistas era clarísimo, ¿no? Entonces, los anarquistas insertaban la reforma sexual en el seno de un proyecto revolucionario más amplio y anticapitalista. Incluso el neo-malthusianismo, que podía llegar a ser eugenésico, común en la época, ¿no? Pero siempre era con finalidad emancipadora. Lo que pasa es que, bueno, los temas de reproducción, más allá de estos hitos, no formaban parte de la agenda pública de manera explícita, pero sabemos que los estados hacen política por acción y por omisión. Entonces, muchas veces había una política más laxa en las colonias cuando se necesitaba mano de obra, en los países imperiales, y menos restrictiva, porque eso también me parece que la entrada hace muy bien en marcar la historicidad de la problemática, ¿no? No es lo mismo. Primero, el concepto control de la natalidad es un concepto fuerte, es un concepto que tiene que ver con políticas de Estado. Entonces, en ese sentido, y esto tiene mucho que ver con el malentendido de la izquierda con el feminismo, que había un control de la población que fue norma, que guió la política norteamericana, la política exterior norteamericana. Y por eso, cuando yo era jovencita, estaba muy dentro del cine revolucionario que mirábamos, era muy famosa una película llamada Sangre de Cóndor, ¿no? Que era una película que mostraba cómo se esterilizaba a las mujeres quechuas por medio de agencias norteamericanas, ¿no? Entonces ha quedado como ese estigma, mucha gente de izquierda, diríamos, se quedaron en el 65-70, de que el control de la natalidad es un arma del imperialismo, que lo era, nadie lo discute. Lo que pasa es que no se ve que lo que las feministas queremos es, no queremos esterilizaciones forzadas, ni que se una mujer entre por una apendicitis y salga sin el útero. Queremos que se informen y que las mujeres decidan. Pero este estigma de que el control de la natalidad es un arma del imperialismo todavía hoy es usado en contra del derecho al aborto. Yo me acuerdo el ataque de furia que me dio cuando un ex dirigente Tupamaro utilizó esto para negarse a votar el aborto en Uruguay, y porque apelaba a este tipo de explicaciones, ¿no? Entonces, la política de planificación familiar era una política diseñada por hombres blancos occidentales y formaba parte de una comunidad bastante homogénea de expertos provenientes del Centro de Demografía de Universidades Norteamericanas, de fundaciones como la USAID o la Fundación Ford u otras, ¿no? Que explicaban el problema y daban las supuestas soluciones. Entonces, lo que va a aparecer es una fuerte preocupación feminista por estos temas cuando la llamada segunda ola va a politizar los temas de la intimidad, va a politizar la vida cotidiana y va a sacar a la luz y va a transformar en políticos, en problemas sociales, asuntos que antes eran de la intimidad, como la maternidad, las relaciones interpersonales. Pero en ese sentido, por eso las anarquistas se adelantaron en muchas cosas a esta nueva ola del feminismo, ¿no? En un contexto de luchas globales, como todas sabemos, cómo era el mundo
entre los años 60 y 70, que 70 cortos, que la gente joven no tiene ni idea, pero era muy distinto al de ahora. Entonces, aparece, por ejemplo, la cuestión de las Naciones Unidas llamando o convocando una conferencia de población en Bucarest en 1974, donde las feministas irrumpen sin que fueran llamadas, diciendo que esto es una política que nos incumbe a las mujeres. ¿Por qué no se por qué la tratan técnicos, funcionarios estatales, ¿no es cierto? Entonces, lo que vamos a ver a partir de los años 70 es que el control, el llamado control de la natalidad, pasa de una visión política demográfica restrictiva a ser un derecho humano, como lo es hoy. Para eso tuvo que pasar la lucha de las mujeres, la conferencia de Viena de 1993, que, digamos, difundió el importante precepto de que los derechos de las mujeres son derechos humanos, aunque parezca mentira, y que empezó a ser tomado por las grandes agencias de defensa de derechos, ¿no? Como Amnesty International, etcétera. Entonces, hoy, los llamados derechos reproductivos, sexuales y reproductivos, pero en el caso que nos ocupa, les voy a decir los reproductivos, por ejemplo, tiene que ver con que todas las personas tienen derecho a disfrutar de una vida sexual satisfactoria, que tienen derecho a procrear y la libertad de hacerlo y de no hacerlo, y sobre todas las cosas, que quienes quieran tenerlo, lo hagan en las mejores condiciones, que quieran tener hijos e hijas, lo hagan en las mejores condiciones posibles. No terminemos con ese discurso hipócrita que, digamos, sobrevalora la maternidad y a las mujeres madres, pero por otro lado no da las condiciones materiales para que esas madres puedan hacerlo sin la angustia que significa trabajar y criar niños, ¿no? Entonces, lo que queremos, y lo me parece que el artículo, la entrada hace hincapié hacia el final, es justamente que las activistas trataron, y lo siguen haciendo, de liberarse también del universalismo abstracto, del individualismo, para encontrar un lenguaje adecuado que ubique al discurso de derechos en un universo referencial más inclusivo. Presentar a las mujeres como agentes activas de sus decisiones reproductivas no quiere decir que ellas están ejerciendo la voluntad libremente o que ellas no están oprimidas, sino que ellas toman decisiones dentro de los límites impuestos por las condiciones objetivas y materiales. Por eso tenemos claro, y me parece que quienes compartimos la ideología del diccionario, es que la salud reproductiva no puede lograrse sin combatir la desigualdad. Muchas gracias. Gracias por la invitación, que fue sobre todo una invitación a pensar, pero creo que tengo que empezar haciendo un mea culpa. Y es que creo que hice todo lo que siempre digo a mis alumnos que no hagan. Por un lado, creo que no cumplí la consigna, porque no voy a hacer en realidad un análisis de las entradas que elegí, que fueron movimiento lésbico y heteronormatividad, sino que creo que más bien lo que voy a hacer es una suerte de anexo o algo por el estilo. Y por otro lado, voy a empezar con una serie de generalizaciones, básicamente por cuestiones de tiempo y también, bueno, un poco con fines sensacionalistas, ¿no? Así que empiezo. Bueno, la relación entre socialismos y disidencias sexuales fue bastante heterogénea y variable según las épocas. Fue y es un indiscutible campo de tensión. Si bien es cierto que, como sabemos, tras la revolución del 17, los bolcheviques, como decía acá la compañera, legalizaron el divorcio, legalizaron el aborto y la homosexualidad, porque estaba prohibida, esto no duró demasiado, ¿no? Los estados socialistas tendieron a tener leyes contra la homosexualidad y los partidos comunistas, a lo largo, comunistas y de izquierdas, digamos, a lo largo del siglo XX tampoco fueron tan permeables a las prácticas heterodisidentes como supongo que sabemos. Por otro lado, también me parece que los movimientos occidentales de la disidencia
sexual, lo digo así para englobar una cantidad enorme, y prefiero decir por cuestiones políticas, disidencia sexual, heterodisidencia, antes que decir LG, bueno, bla. En fin, lo que quiero decir es que los movimientos occidentales de la disidencia sexual del siglo XX encarnan contradicciones que me parece se reflejan en la selección que hace este diccionario, ¿sí? Que adelanto, me sorprendió cuando lo leí, ya se los dije acá también a las compañeras, me sorprendió sobre todo porque se centra en textos y en acciones norteamericanas, ¿sí? Con alguna excepción, se cita bastante a Foucault, se cita a Marcuse, pero todo está bastante ubicado ahí, incluso, digamos, cuando se dedica a un fragmento a hablar de Gloria Anzaldúa, pero que Gloria Anzaldúa es una chicana, pero bueno, habita en los territorios norteamericanos, digamos, y produce en la Academia Norteamericana también. Por supuesto, esto no es cerrado. De hecho, es el recorrido que más o menos hacemos nosotras cuando, con fines pedagógicos, queremos simplificar y explicar cómo son las teorizaciones y las luchas de las disidencias sexuales en Occidente. Pero me sorprendió, porque cuando leí marxista en el título, imaginé que la propuesta iba a trazar un camino por las zonas del mundo, por las perspectivas, por las acciones más subalternizadas, ¿sí? En este sentido, creo que hay muchas otras historias que acá no están, muchos imaginarios, ¿no? Muchos proyectos atravesados por ideas marxistas que en este diccionario se vuelven a ocultar. Y sobre todo me refiero a aquellas provenientes de lo que hoy llamamos sur global. Los movimientos de la disidencia sexual cargan también, hay que decirlo en general, por lo menos con una contradicción. Por un lado, fueron considerados en clave burguesa y sus reclamos en el siglo XX y XXI aparecen signados por el reclamo de derechos, ¿no?, y el pedido de inclusión en el marco de estados liberales. En este sentido, cobran preeminencia las acciones y teorías generadas en los centros occidentales de producción cultural, como puede ser Estados Unidos. Pero por otro lado, en el corazón de los movimientos de las disidencias sexuales, pulsa históricamente un fuerte anticapitalismo, marxismo, podemos decir, un fuerte marxismo, podemos decir, y el deseo de una revolución social, sexual y económica, ¿sí? Y estoy pensando, por ejemplo, en una figura bastante evidente, que es la de Néstor Perlongar, ¿sí?, quien, por supuesto, no aparece en el diccionario. Perlongar, quien cabe decir hoy que disfrutaba de ser llamado Rosa en honor de Rosa Luxemburgo, escribía en el año 73, en el boletín Somos del Frente de Liberación Homosexual, lo siguiente: nadie puede ser libre mientras haya esclavos a su alrededor o en su cama. Ese mismo año, una militante, como se decía en esos años, escribía en una estación del subte: lesbianas no están solas. Obviamente, bueno, fue levantada por la policía, pero eso no viene al caso hoy. Lo que en realidad traigo estos casos no para ejemplificar que sucedieron cosas en otros lugares, sino para decir Stonewall. Stonewall, ese hito que marca las reflexiones en torno a la heteronormatividad, que marca un cierto devenir de los movimientos de las disidencias sexuales, fue en el año 69. ¿Sí? Acá la disidencia ya estaba organizada en el 71, inclusive antes, pero había cierta organización, se estaba teorizando. Entonces, a lo que voy es que casi en simultáneo de lo que se relata en la entrada del diccionario, por lo menos acá y seguramente en muchos otros lugares del sur global, se estaba teorizando sobre disidencia sexual, se estaba llevando adelante acciones propias de lo que sería luego el movimiento lesbiano o el movimiento gay o, bueno, como lo queramos decir. Entonces, alrededor de ese mismo año, Perlongar propone la organización del grupo de política sexual,
¿sí? Este grupo se armó en torno a un interés utópico en el ejercicio de la libre de, en el ejercicio libre de la sexualidad y a un interés concreto por demoler los edictos policiales que permitían el abuso de la autoridad contra homosexuales, contra lesbianas, contra travestis, contra prostitutas. El escritor Osvaldo Baigorria, que era parte del grupo Política Sexual, lo describe así. Queríamos que funcionara como alianza entre disidentes excluidos por las izquierdas, las primeras feministas, el flamante activismo aún no llamado gay, los varones heterosexuales concientizados, las parejas partidarias de las comunas, matrimonios colectivos y también gente dispersa venida de otros universos culturales. Entonces, el grupo de Política Sexual suponía que el fin del patriarcado era condición necesaria para la revolución y que la subversión empezaba por el propio cuerpo. No había en este momento pedido de matrimonio ni celebración del mismo amor, no. Eran revolucionarios, querían el fin del capitalismo, del patriarcado y de todas sus instituciones. Y cuando Baigorria dice disidentes excluidos por las izquierdas, siempre que lo leo se me aparece la misma imagen, ¿no? Pedro Lemebel, en el año 1986, en la estación Mapocho, en una reunión política de izquierda, de izquierdas, en realidad, con, por primera vez, con zapatos de taco alto y maquillado con la hoz y el martillo en la parte izquierda de la cara. Y ahí leyó por primera vez el manifiesto Hablo por mi diferencia, que si no lo leyeron, ya está en Google, pueden buscarlo. Pienso también, por ejemplo, en el libro de Val Flores, El sótano de San Telmo, ¿sí? Donde hace un recorrido, donde relata los encuentros que se dieron en la década del 70 en un sótano. En el sótano de Marta Ferro, en realidad. Ahora les voy a contar quién era Marta Ferro, muy brevemente. Y en este sótano se llevaron a cabo reuniones fundamentales para la política y la sociabilidad lésbica, para la organización política del movimiento lésbico en Argentina. Marta Ferro fue, creo que, la primera cronista policial mujer. Era la única mujer en la redacción de crónica. Desde el año 74 es miembro del PST, ¿sí? Y era delegada gremial de la fábrica de galletitas Terrabusi. En 1979 dirigía la revista Todas, que era una revista feminista, y era encubiertamente una revista del PST. Fue la primera en usar la palabra travesticidio y en escribirla en un diario. Tal vez fue la primera en hablar de violencia doméstica. Ella tuvo que esconderse por la dictadura y vivió muchos años en la isla Maciel. Y ahí era titiritera y armaba espectáculos para niños. Fue pareja de Adriana Carrasco, que fue una de las editoras de Cuadernos de Existencia Lesbiana, ¿sí? Y bueno, es una de las figuras, creo yo, que hay que rescatar, que de hecho se está rescatando ahora, ¿no? Para también pensar otros orígenes y otras modulaciones del movimiento lesbiano acá en Argentina. Pero bueno, de vuelta, ¿qué quiero decir con esto? Quiero decir que en la década del 80, acá en Argentina, el lesbianismo se encuentra organizado. Tiene colectivos, tiene revistas, tiene grupos de concienciación. Empiezan a aparecer nombres de teóricas y activistas como Hilda Rice, como Elena Napolitano, como Silvia García, como Nélida Luna, ¿sí? Todas estas activistas ya tienen intercambios con activistas y teóricas de otros países, empiezan a traducirlas acá también, ¿sí? Y todo esto, también les digo, es un campo que todavía requiere ser investigado. Por eso también entiendo las faltas, las ausencias en este diccionario. Porque son zonas que no llamaron la atención de la crítica por razones varias, ¿no? En fin, me gustaría cerrar leyendo
un fragmento de una carta de Flora Tristán. No sé si saben Flora Tristán, ¿quién era? Su padre fue un militar peruano. Ella nació en un militar peruano que vivía en Europa. Ella nace en París en 1803. Yo voy a resumir así, ¿no? También brutalmente. Ya de grande, ella es sufre violencia de género en manos de su esposo, se escapa, vive en Londres, vive en Lima. Pero en realidad la traigo a esta presentación porque se puede pensar que ella es una de las teóricas que inaugura el feminismo socialista. En 1843, Flora Tristán publica el libro Unión Obrera, donde básicamente establecía que no se podía dar la emancipación del proletariado sin la emancipación de las mujeres. Y si no me equivoco, también fue ella la creadora de la consigna Proletarios del Mundo Unidos. De hecho, los textos de Flora Tristán eran parte de la biblioteca, eran parte de las lecturas de Marx y de Engels. El punto al que voy es que en 1837, Flora Tristán conoce en París a Olympe, y acá voy a pronunciar mal el apellido, obviamente, a Olympe Chodzko, una intelectual polaca, hija de un orientalista, quien la introduce en salones frecuentados por personajes como la actriz Marie Dorval o la escritora George Sand, quienes, al margen, fueron amantes. En esta carta que escribe que les voy a leer un fragmento y que escribe en el año 39, Flora Tristán le dice lo siguiente a Olympe: usted bien sabe, mujer extraña, que su carta me hace estremecer de placer. Usted dice que me ama, que yo la magnetizo, que la llevo al éxtasis. ¿Juega usted conmigo, tal vez? Pero tenga usted cuidado. Hace buen tiempo tengo el deseo de ser amada apasionadamente por una mujer. ¿Cómo quisiera ser un hombre para ser amado por una mujer? Siento, querida Olympe, que he llegado a un punto en el que el amor de ningún hombre sabría satisfacerme. ¿El de una mujer, quizás? La mujer tiene tanto poder en el corazón, en la imaginación, tantos recursos en el espíritu. Pero usted me dirá, no pudiendo existir la atracción física entre dos personas del mismo sexo, este amor, tanto apasionado, exaltado, que usted sueña, no podría realizarse de mujer a mujer. Sí y no. Existe una edad en la que el deseo cambia de lugar, es decir, el cerebro lo engloba todo. Desde hace mucho yo la poseo. Sí, Olympe. Respiro por su pecho y por todas las pulsaciones de su corazón. Querida, para mí el amor, quiero decir, el amor verdadero, no puede existir más que de un alma a otra. Y es muy fácil concebir el amor. Dos mujeres pueden amarse con amor. Dos hombres, idem. Traigo esta carta por razones evidentes, pero además porque me parece que a veces, digamos, por ejemplo, al momento de escribir una entrada en un diccionario, podemos ir por el camino asegurado, ¿no? El recorrido que hace esta entrada para pensar el movimiento lésbico y la heteronormatividad es correcto. Cita a todas las teóricas feministas y del género que en principio habría que citar. Pero también, cuando pensamos algunos conceptos, podemos hacer otros recorridos. En este caso, por ejemplo, pensaba, la carta es de 1839. Podríamos pensar cómo piensa, cómo teoriza la disidencia sexual, el amor, desde 1837. Ella traía un poco la reflexión sobre el amor feminista. Bueno, el amor es lo que siempre estuvo en cuestión para el feminismo, desde diferentes perspectivas. Y de hecho, hasta la pregunta que hoy nos podemos hacer, que es que si existe acaso un amor que no sea heterosexual. ¿Sí? Los dejo con esta. Bueno, muchas gracias.
Estamos, entonces, escuchamos intervenciones muy interesantes y ahora tenemos un ratito para planteo de preguntas, consultas, comentarios por parte del público. Así que los vamos a invitar. Me disculpo porque inicialmente, también un poco porque comenzamos con retraso y no sabía cuánto tiempo teníamos, olvidé presentarlas. Por suerte, acá el público mayoritario las conoce, pero me disculpo un poco por ese olvido inicial. Ahora, para reservar el tiempo para preguntas, tiene más sentido abrir este espacio. Si alguien quiere intervenir, tomar la palabra, los invitamos a hacerlo ahora. Podemos hacer. Una primera cuestión respecto de algo que indicaba Mónica. Mónica, aborto es una entrada propia que, de hecho, no fue seleccionada específicamente porque se centraba demasiado en el parágrafo ciento y pico de la Constitución alemana. Entonces, estaba tan situada que no resultaba útil para nuestra discusión en términos latinoamericanos. Eso porque es corto. O sea, entonces, lo demás puedo revisarlo de otras formas. Creo que una de las cuestiones que quizás surge más fácilmente tiene que ver con por qué marxismo-feminismo, por qué no marxista-feminista, por qué no marxismo-feminista. Bueno, el diccionario original en alemán posee el título Diccionario Histórico Crítico del Marxismo. Entonces, frente a esto y la compilación de marxismo-feminista, nos sitúa a nosotros como, bueno, somos también, somos de letras, en general, muchos de nosotros. Y queríamos mostrar esta equiparación entre los dos conceptos. De ahí que decidimos no adjetivar marxismo, porque no podíamos cambiar el nombre a feminismo marxista. Esto no podía ocurrir con el diccionario. O sea, eso venía estipulado como parte de lo que trabajamos con el INCRIT. Entonces, eso no podía pasar, pero sí quisimos mostrar, bueno, una equiparación entre los dos conceptos, que era lo que podíamos hacer en esta instancia. De hecho, fue también parte del proceso de charla con el grupo de selección. Esto, bueno, hubo ciertas tensiones en relación con esto. En relación con cómo se definen los conceptos que se van a trabajar en el diccionario, esto es parte del trabajo del equipo de redacción del INCRIT y de las personas que son llamadas para realizar entradas y del pequeño trabajo de presentación de cómo se trabaja para la elaboración de una entrada. Elaborar una entrada o una acepción de una entrada es un trabajo que puede llevar entre 3 y 4 años fácilmente. Lo primero que se hace la redacción del INCRIT o, digamos, las personas asociadas al INCRIT, se contacta con aquellas personas en el mundo y este acervo de personas o de especialistas en el mundo se abre cada vez más. O sea, yo la escuchaba a Laura recién, es muy válido pensar en, bueno, sí, hay una historia que subyace a la historia que aparece en este diccionario. Pero bueno, el diccionario está situado. Eso es parte de lo que indicamos, tiene una propia historicidad. Y es cierto que tiene una perspectiva por sus autores y por también la época en la que fueron escritas cada una de las acepciones. Entonces, eso también es algo que es rastreable en el diccionario. Entonces, por ahí retomando un poco de, bueno, ¿qué pasa con esa parte? En relación con la elaboración de las entradas, y ahora sí, ¿por qué Frauensprache o por qué lenguaje de mujeres? Bueno,
algunas de las entradas ya han sido predefinidas en el sentido de que ya se decidió que alguien va a tener que escribir esta entrada. Pero otras van surgiendo, porque van cambiando. Por ejemplo, lo que era tercer mundo hoy es sur global. No lo pensaríamos únicamente de esa manera. Deberíamos recoger el concepto de tercer mundo, pero hoy hablamos, hoy nos referimos con otro recorte léxico también, con otro recorte de sentido, pero en sur global. Entonces, quizás imaginando un proceso de escritura, pero para la autora, que es cierto, es terminóloga, es especialista, retomar esta entrada que en realidad está posicionada, o sea, Frauensprache, ¿existe un lenguaje de mujeres? O sea, es como una de las preguntas iniciales. Bueno, todos diríamos, todos acá diríamos, ¿qué es eso? O sea, bueno, no, como tal, no, hay que discutir este concepto. Bien, entonces lo que decide realizar la autora es precisamente discutir ese concepto en el inicio de la entrada, un concepto que quizás viene dado por la redacción, que también está conformada por sus propias contradicciones, por sus propias discusiones, y discutir con esas entradas o con esas posturas internas a la redacción. Cuando se elabora entonces una entrada, se presenta un resumen que se discute en uno de los congresos y después hay un ida y vuelta constante con respecto a la redacción, respecto de esa entrada y cómo se va elaborando. Ahí también hay un camino de contradicciones y de tensiones, diría, que quizás subyacen a esto que están, a este producto que están leyendo, pero que está ahí también. Y Sara, ¿tenías alguna otra, habías planteado alguna otra pregunta y ahora no la recuerdo? Era esa. Sí, porque Frau y no análisis, ahí está, eso quería recoger. No estaba en la preselección, análisis del discurso. No llegó a nosotros para definirlo como parte de. Entonces no leímos ni siquiera el tráiler, te voy a decir la verdad, no lo tradujimos tampoco para esto. Pero es algo para objetar y es algo para indicar en el blog. Simplemente como un poco tomando estas lecturas que fueron, como ven, el diccionario tiene temáticas muy variadas, polémicas variadas, algunas más veladas, otras más expuestas. Una de las ideas de internacionalizar el diccionario es justamente convocar a gente del sur global, de otras perspectivas, de otros lugares, a emprender la tarea y a poner en discusión estas ausencias, a cuestionar estas ausencias, a completar con visiones distintas. Por eso la idea de presentarlo en distintos países. Hubo una presentación reciente en México. De ahí surgieron varias colaboradoras nuevas para el blog, eventualmente para el diccionario. De manera que me parece muy, muy válido las observaciones que fueron haciendo de cierto enfoque que hay, que es que en el diccionario no intenta taparse, sino más bien al contrario. Entonces, creo que es interesante, por eso, ir llevando el diccionario, haciéndolo circular por distintos ámbitos y que esto sea una invitación a pensar estas cuestiones. E incluso eso, como las posibilidades de intervención son de distinto, algunas de muy largo aliento, como les comentaba Mariela, para el diccionario mismo, otras más acotadas, pero abiertas a las propuestas también. También es cierto que un diccionario que se fijó ciertos términos, ciertas palabras claves en un momento y que va completando, es un trabajo en construcción, en proceso, pero que tiene prefijado un cierto sendero, por eso que mencionaba Sara de la elección de ciertos términos, etcétera, luego se puede completar, modificar, pero ya hay un camino prefijado, ¿no? Entonces hay como hay una posibilidad de movimiento dentro de ese camino prefijado y un deseo desde el, por lo que nosotros que nos sumamos como colaboradoras más recientemente a este proyecto fuimos conociendo de que se abra aún más y por eso la invitación, digamos, que reiteramos a pensar desde otras perspectivas más del sur y en todo caso tal vez a acercarse para que eso también entre en el debate de esta obra, más allá de las investigaciones que cada uno lleva adelante, de los otros espacios donde por supuesto intervenimos más localmente o más regionalmente, ¿no? Eso es un poco algo para terminar de,
para insistir nuevamente en esto antes del final. No sé si ahora alguien se anima a plantear alguna intervención, algún comentario. Es una obra abierta, es decir, es interesante. Soy editora, los diccionarios son muy fijos. Entonces, escuchándote me ponía a pensar en esto, ¿no? Que de algún modo, en esta época, pensar un diccionario abierto y que de algún modo sería la palabra del sur global también como una manera subversiva de ingresar ahí, ¿no? No sé, digo yo, porque si comentas y decís que hay ya una estructura, los diccionarios tienen una estructura fija, un camino por donde seguir con un vocabulario y de repente tratar de ingresar nuevas perspectivas sobre un tema ya trabajado, también habrá que ver desde la lingüística, desde los analistas del discurso, cómo tratar de surfear y poder ingresar, ¿no? También mostrando una palabra desde el sur, ¿no? Con otros aportes, con nuestra propia historia también, ¿no? En el recorrido. Mira, eso, pero me sorprendía este diccionario movimiento. Sí, es un poco, por eso como decía, es un movimiento que no es completo, pero ya, desde la M en adelante es más fácil. Moverse. Porque en realidad no podemos modificar las entradas previas. Eso fue parte de lo más central. Las compañías de selección era, pero esto no lo podemos cambiar. O sea, era un poco tremendo. Pero hay trampas, hay algunas trampas. Por ejemplo, materialismo nuevo, nuevo materialismo feminista, en realidad en alemán aparece como materialismo nuevo feminista. Entonces ahí hicieron una trampa para hacer entrar otro sentido que sea feminista, digamos, y que no esté en feministische, no, etc. Entonces, porque ya estaba, o sea, la F ya había pasado, entonces era necesario poder ingresar esto. Y es cierto que yo les dije que el primer tomo, el que empieza con la A, se publicó en 1994, entonces esas entradas no se modifican, esas hay que hacerlas a través de, o sea, crítica con blog, crítica por otros lados, pero no se modifican hasta que lleguen hasta el final. Así que tratemos de insertarnos, en esto no sería ni subversivo, hay que entrar. Hay que entrar en las acepciones. Y si queremos seguir siendo subversivos, no hay ningún tema, también está bien. Pero tomemos la oportunidad, es lo que queremos también. ¿Sí? Bueno, les agradecemos mucho a todos la perspectiva. Sí. No, es que me parece, para retomar un poco esto, es que esa es la tensión. O sea, un diccionario busca fijar, diría nuestra querida institución madre, fijar sentidos. Fijarle sentidos al feminismo y al marxismo en su diálogo con el feminismo, o sea, es como una tarea titánica. Digo, más allá de las condiciones materiales, de las rutinas de producción, de las rutinas profesionales, el mismo campo, si nos propusieran a nosotras tres escribir una entrada, en 10 años no la terminamos ni nos ponemos de acuerdo, cualquier entrada, la que quieran. Digo, porque es como... Es la inestabilidad teórica, la polifonía, es como constitutiva del movimiento. Y en los últimos años, más aún. Entonces, de alguna manera, entra en contradicción, si se quiere, con la voluntad o con la finalidad discursiva, que es la de construir un diccionario, que además se presenta como diccionario crítico. O sea, yo creo que es realmente un... una tarea muy compleja, en tanto, además, de nuevo, congela en el tiempo, de algún modo fija en el tiempo debates que estamos teniendo todo el tiempo, valga la repetición. Entonces, bueno, desde ese punto de vista es interesante, pero no podemos pedirle, perdón, acá me sale, no le podemos pedir al género discursivo lo que el género discursivo no está dispuesto o no estaba pensando dar en su momento. Pero podemos ofrecer
polifonía en todo caso, que serían diversas acepciones de manera tal que al menos haya perspectivas. Eso. Bueno, les agradecemos a todos, como decía, y en realidad lo bueno es que se puede, es cierto, los pluralismos y los movimientos que están en movimiento difícilmente van a fijarse aquí, pero también hay vías complementarias que eso quizás puede también aprovecharse y se puede hacer trampa, como decía Mariela. Los invitamos. Así que... No, simplemente les agradecemos la presencia y terminamos por aquí, pero nos quedamos por si tienen ganas de acercarse, preguntar más fuera de cámaras.